Hola, hola, buenos días. Miren, vamos a preparar unos nopalitos en asado. Y solo vamos a estar... no, puros nopales vamos a hacer, papi chulo. Está gritando. Tengo 6 pencas de nopal. Ahorita las voy a hacer en tiritas y las vamos a cocer con media cebolla y sal. Y para el consomé, para el asado, vamos a usar un ajo grande, media cebolla, una cucharadita de comino y un jitomate. Así que dejen, ahorita hago las tiritas. Eso sí, ya las puede hacer al gusto, cuadritos, tiritas, lo que sea. Yo los quiero los voy a acompañar porque estoy cocinando espinazo de puerco y con eso los voy a acompañar, pero el del espinazo es otro video que va a estar por ahí. Y ya los tenemos aquí rebanados, ya los pusimos en un sartencito. Vamos a poner un cuarto de la cucharada de sal. De todas maneras los vamos a estar enjuagando y escurriendo. Así que no hay problema la sal que ponga. Vamos a poner agua la necesaria para que hiervan y suelten toda la babita. Y mientras se están precociendo, yo voy a moler todo eso. Y lo vamos a moler en el molcajete. El tomate va a ir picadito, la cebolla va a ir rebanada, esos no van a ir molidos. Así que solamente esto va a ir molido. Así que ya está bien molidito, pico el jitomate. Ya lo tenemos picadito, así que le vamos a dar como una apachurradita para que suelte miren, ya se está poniendo como espesito. Y con esto es con lo que los vamos a estar guisando. Venía la metiche a pelear, no sabía que estaba grabando. Anda peleando porque el internet no le sirve y anda apurada mandando unos proyectos y no puede enviarlos. Y anda pelea y pelea. Ya iba a pegar su grito. Así que ya lo tenemos listo. Aquí tenemos ya la cebollita, la rebanamos. Vamos a poner un poquito de agua. Y ya solo vamos a esperar que los nopalitos estén listos. Miren, ya los tenemos hirviendo, así que ya les vamos a apagar. Ahorita los vamos a poner a escurrir. Y ya tenemos aquí el sartén calentando con poquito aceite, ya que ya los tenemos aquí escurriditos. Vamos a dorarlos. Y acá tenemos con lo que los vamos a acompañar, así que busque el video por ahí de cómo anduvimos haciendo este espinazo de puerco en jitomate. Y con eso vamos a estar acompañando los nopalitos o el plato de espinazo con unos frijolitos y un arroz también en jitomatado. Hoy todo va en jitomate, nopalitos al jitomate, así que vamos a poner ahorita esto para que se cocinen. Solo les vamos a dar 2 minutos que se semidoren. Y ya los tenemos listos, así que hay que agregar el consomé del jitomate. Los vamos a dejar hervir unos 10 minutitos, 5 minutitos, lo que quiera nada más para que se cueza el jitomate. Los nopalitos entre más crudos están, más saludables están, o más saludables son. Y ya los tenemos aquí listos, nos quedaron deliciosos. Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.